Jorge Sala, ¿qué haces? Vamos a empezar. Bueno, vamos a terminar. No vamos a empezar, vamos a terminar. Vamos a empezar el directo del fin de el Uncharted 3, que me quedan nada, dos capítulos. Me queda cero coma. Así que lo voy a terminar, va a ser un directo corto. Pues va a ser bastante corto. Me quedan, según yo sé, dos capítulos del propio juego y ya se acabaría. Así que solamente el final. Lo dejé para eso, para que durara el directo un poquito, una hora, una horita y media, a lo sumo. Para que después me dé tiempo a echarme yo mis counters. Chapo Juan o me voy. Chapo Juan luego a la noche, si eso. Si eso luego a la noche. No, no es seguro. Ya está. Ya volverá, ya volverá el Chapo Juan. No te separes, no te separes. Cuidado, el paso es estrecho. Sí, ya ves, estrechísimo. Caben ahí un convoy entero. Salem, falta mucho. Ya casi estamos. El convoy estará ahí delante. Vuela alto, Dino, vale. Hostia. Drake, ahorra balas, están demasiado lejos, están fuera de alcance. Si no estoy disparando. Por cierto, el directo se escucha bien y todo eso, ¿no? Que no lo es. Por cierto, sí, se escucha de puta madre. Un atajo. ¡Tú, sígueme! Sí, yo te sigo, chiquito. Tranquilo. ¡Vamos! ¡Casi hemos llegado! ¡Venga! Oye, qué parte más aburrida, ¿no? En plan, todo el rato detrás del convoy, sin disparo y sin nada. ¡Ahora o nunca! ¡Vamos! O sea... Ah, bueno, supongo que ahora... Empezará la... Acaba con esos tipos. Ahora empezará la acción. ¡No! Uy, digo, me mato. Pero bueno. No es que os he mandado. Uy. Vale. Si empieza a explotar este camión, hay que pasarse al otro. O tengo que ir yo más rápido. Porque se va muy rápido, se va muy para adelante. Yendo dirección Ucrania para ayudar a los rusos. Sí, sí soy. Voy a bajar un poquito el volumen. Pero no entiendo por qué. ¿Qué tengo que hacer? Matar a ese bicho. Ese está muerto ya. Porque más adelante no llego. Con salto. Ah, con el caballo, coño. Ay. Ah, que el caballo va más rápido que los camiones. Vale. Vale. Súper entendible, vamos. Yo me voy a montar en este. Esquivado, esquivado. Busca el primer vehículo. Ahí está Sullivan. Nada, para afuera. Mi caballo. Caballo. Nunca entenderé que los caballos vayan más rápido que los... Que los... Tengo la cosa esta del caballo al revés. ¡Móntate! Dame el favor. Bueno, no me matan porque Dios no quiere, vamos. Y me está disparando. ¿Y qué hace? ¿Por qué salta para adelante? Elimina los dos camiones.
Ah, y que no hace falta ni montarme, que yo puedo disparar desde el caballo. ¡Hostias! Vale, me tengo que montar en este. Para, con el lanzacohetes, hacer la capum. O sea que he fallado. Ahora. Ahora sí. Y ahora también. Sí. Menos mal. Hostia, que hay más. Si me disparáis y conducir a la vez es muy difícil, ¿eh? Nunca lo hagáis en la vida real. No. No os asegura la vida. Siniestro total. Se lo hace pillar. Hostia. A lo Legolas, a lo Legolas, a lo Legolas. Ahí está. Literalmente a lo Legolas. Yo disparo, ¿no? Y él conduce. Muy bien, me parece bien. Oye, oye. ¿Dónde? Ah. Encima, ¿por qué mío? Pues el caballo es que va follado, ¿sabes? O sea, va mucho más rápido que los convoy. Vaya locura de caballo. Mierda. Hostia, que me ha frenado en la cara. Me quedé sin muni. Me he montado aquí y cojo munición. Ah, pero no hay munición. Ah, sí, sí. ¿Eso qué es? Lo rompo, lo que sea. Pero vamos, ¿por qué salta? Este tío es tonto. De verdad te lo digo, que este tío es tonto. Bueno, y ahora desde el principio. No me equivoco, un mochón, tío, le metió a ese. Vale, yo no paro, o sea, no me voy a montar en ningún convoy. ¿Pasa que no tengo munición? Sullivan. Sully, ¿estás ahí? Me han parado. Me han pillado el rebufo. Cojo el rebufo yo. Cojo yo el rebufo. Salta, por Dios. Hostia, ese no es Sully. Toma, hostia. Qué grande Sully. Grande Sully. ¿Estás vivo? No, me escurro. Aguanta. Amai. Socorro. Ya voy, ya voy. Chico, que no puedo disparar. ¿Me deja disparar? ¿Me deja disparar? Lo matan. Ah, no. No, vaya, qué máquina. Hostia, el gordo. Puma. Rotación y esquivada. Venga, y ahora lo reviento. Adiós. Toma. Ay. A ver, vamos, caballo. Qué grande el caballo. Vale.
bien? Sí, sí. Todo nice. Bien, pero... Mierda, creía que te habían matado, chaval. Lo intentaron, ¿sabes? Además, no una vez, unas cuantas. Ayuda. Y está en un desierto perdido. Sullivan, gracias. No tenemos mucho tiempo. No deben llegar a la ciudad. No sé... Tiene razón, Nate. Llevo días atrapado con esos locos hijos de puta. No sé qué narices busca Marlowe, pero... Ten por seguro que no es un tesoro. Hay que detenerlo. ¿Cómo que no? ¿Entonces qué va a ser? Aquí no hay quien se aburra, ¿eh? ¿Para qué cambiar? Oye, cinemática muy chula, ¿eh? Es que se nota un montón el avance que hay del Uncharted 1 al Uncharted 2, del Uncharted 2 al Uncharted 3. Y seguramente que en el 4 esté chulísimo también. Tormenta de arena muy fuerte, la verdad. Los hemos perdido. Por cierto, gran victoria del Barcelona, oye. Sufrida, pero gran victoria. Se sigue confiando en la chavineta. Da igual. Deja que se vayan. ¿Ya qué vamos andando nosotros? A todo esto todavía no comprendo por qué el título del juego se llama La traición de Drake. Habrá alguna traición, pero todavía no se ha ocasionado, o sea, será al final. Hostia. Aquí hay enemigos. No, pero mueve. Si no he disparado... ¡Ojo! Muy épico. Oh no, cheat. ¡Ah, lo he matado! Máquina. Muérete ya, ¿no? Los blindados dan mucho por culo, ¿eh? De verdad te lo digo. ¿Quién me ha disparado? ¿O yo? ¿Ese es un malo? Pues lo acabo de cepillar. ¿Cojo esto? No, voy a coger este que me deja apuntar y todo eso. ¡Hostias! Hay más cosas. Deben de haberse separado en la tormenta. Venga. Joder, no he dado ni un tiro. Muérete ya. Espérate que ahora me están disparando otro. Y yo, el aim. ¿Cómo se nota que...? Yo. Estoy montando la cabeza y no lo mato. Qué locura. Como se nota que no juego al Warzone antes de ponerme... ¡Hostias! Antes de ponerme con esto. Me están apuntando y en 0, me van a matar. Sí, ahora mismo... Ahora mismo se lo cojo, señor. Ahora mismo. En un momentillo. Ojo, tengo un sniper, ¿eh? Toma, ni para el canto. ¡Hostias! Tío, es que como les deje que me lancen un lanzacohetes, estoy muerto. Y
Tío, estoy muertísimo. ¿Cómo voy allí? En plan, sí. Estoy en los vehículos con explosivos, ya. Muchas gracias. Pero claro, con una granada no puede ser. Tío. Están pasando. Tío. Me voy a ir para atrás. ¿Y ahora cómo salgo? Joder. Ah, me matáis. Bueno, yo lo he matado, pero ¿por qué? Que sí, ¿de dónde me lo saco? Por favor. Si tú sabes de dónde sacármelo, dímelo. Porque es que no tengo ni puta idea. Venga, hombre. Esta mierda. Bueno. Vale, ya sabemos dónde están los dos lanzacohetes. Me voy para atrás, corriendo. Sin que me maten, por favor. Venga, hombre. No me he matado. Pero bueno. Vale, he roto uno. Es que no sé de dónde me está. ¡Hostias! Bueno. Bueno. Y se ha aparecido de la nada. Vete a mierda, hijo de puta. No, digo, hemos matado a los dos, no. Imposible. ¿Dónde hay? ¿Otro de ese? Mierda. Ahí viene uno chetao. Y no tengo munición. Ahí viene. Hostia, que la granada no la he visto. Vale, ese lo mato. Me quedan dos balas. Con granada no sirve. ¿Y ahora cómo coño subo? Lo he matado. Yo he disparado ahí, que es de donde viene eso. Y me queda literalmente una bala. ¿Ha muerto o no ha muerto ese? Hola, te están viendo. Hola. De verdad que no sé por dónde ir. No veo nada, me tengo que acercar más.
Coño, que ya quiere ser un enemigo. No veo nada, Ahora. Vale, ahí he visto uno. No me mata. Voy a avanzar. Tengo uno aquí cerca. Ah, no. Que era Sully, coño. ¿Qué hacemos? Avanzamos, ¿no? ¡Hostias! ¡Qué guapo! ¡Qué guay! Venga, vamos a entrar. ¿Pero por qué cierra? ¿Y si tenemos que escapar? Aquí hay un trofeito. Rostro tallado sabeo. 23 de 100 tesoros. Imaginarse quién consiga todos los tesoros, lo que tiene que investigar por el mapa de Uncharted, chaval. Nosotros estamos casi al acabar ya y... Mira este sitio. Así que existe realmente. Y todavía y llevamos 23, no llevamos ni un cuarto. Qué locura, qué guapo está. Seguramente haya que subir ahí arriba porque hay una escalera. Bueno, no quisiera tener que pulirlo. Es enorme. Sí, es que una locura, Supongo que se pueda subir, ¿no? Sí. Oye, logré quitarle tu cuaderno a Mario. Supuse que nos vendría bien. ¿Sigues en forma? Sully, aquí arriba. Encontré algo. Yo le doy. Demonios, está atrancado. No entiendo. Nate, hay uno al otro lado. Sí. A ver si puedo conseguir que funcione. Aquel. Primero tengo que... Que funcione aquel, ¿no? Tú espera. Vale, era por aquí. Ahora, supongo que habrá que bajar ahí, ¿no? Dando un saltito, chico. Vale. De aquí a aquí. No ha sido difícil de adivinar, la verdad. Ahí he estado yo bien. Cosas como son. Y creo que de aquí. Tendrás que ir al otro interruptor. Sí. Falta poco. Aquí. Uf. Aquí, aquí. Vuelta y media. Ay, bien. ¿Listo? Vamos. Ojo, Qué guapo. Qué guapo está Uncharted, de verdad. Qué guay está la historia. Ya, muy bajo. Funcionó. Como diría Víctor Sullivan, vivir para ver. Uy, ¿cómo va? Ah, por ahí. Por aquí. Y aquí, salta aquí, mágicamente. Y bueno, ver la ciudad esa, que vaya locura. Qué guapo, Capítulo 21, la Atlántida de las Arenas. Nos quedan este capítulo y el último. Víctor Sullivan, bienvenido a UBAR. Qué guapo tú. Qué chulo. Bajamos, ¿no? Por ahí tiene que haber un tubo. Ves tú. Vamos, esto me lo conozco yo. Una palma de mi mano. Si eso había, estaba ahí, era por algo.
Y aquí tiene que haber más cosas. Ah, no. Cinemática. Increíble. Así lograba prosperar la ciudad en este lugar. Debe de haber un manantial subterráneo que la alimenta. Es potable. Es increíble que siga funcionando después de tantos años. Que recordemos que llevaba sin beber agua desde que se fue del desierto, porque encontró al otro muchacho pero no le dieron agua, me parece. Creo. O sí, sí le dieron, sí le dieron. ¿Eso qué? Hay un eclipse. Esto sí que es increíble. ¡Hostia! ¡No joda! No. No. Lol. Por favor. Sole. Se lo han cepillado. Se han cepillado a Sully, chaval. Hostia, que me he matado. Yo también tengo unos cojones y me los piso. No sabía que ahí había un precipicio. Hostia, que hay más gente. Voy muy rápido y no sé por dónde te viene el enemigo, Antonio. Bueno, no muere. ¿Qué coño? Porque cada vez al final de los Uncharted hay demonios. O cosas extrañas. Ahora es que tengo que matarlo dos veces. Uno como humano y otro como persona, como demonio. Míralo, míralo. Como que explota, ya ves. Porque no sé si vienen a por ti o no. ¿Qué coño? Se te transporta también, ¿sabes? Esto ya es lo último. Vamos por culo. A francazo. Joder, RPG, ¿eh? Hostias. ¿Cómo que no le he dado? Bueno. Vale. Hostias. Yo que he ido, tesoro. Quiero coger el tesoro, gracias. Como me peguen un tiro, estoy muerto. Bueno. Pero bueno. Bueno. ¿Qué coño en todos los Uncharted al final del juego aparecen demonios? No lo entiendo. Es surrealista, en plan, no pega nada. Que está guapo en verdad, ¿no? Pero no pega nada.
Hostia, aturdido. Ah, no, de humo. No, 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 hijo de perra. Que me iba a envenenar de nuevo. ¡Estás muerto! ¡Me oyes! ¡Estás muerto! Yo que se han cargado a Sully, tío. Es que me cago en su... ¡Vuelve aquí! Vamos, yo no me puedo tirar un tiro. No, ya empezamos. Ya empezamos. Con las alucinaciones. Es imposible. ¿Dónde demonios estoy? Esto es Cartagena. No había vuelto desde pequeño. ¿Qué está pasando? ¡Ay, no! ¡La araña! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡La araña! ¡Esto no puede pasar! No, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Hostia, ahora parezco de niño. Corrí. Hostias, para abajo. Claro, esto fue el principio del juego. Era el mismo camino. Estaba aquí Sully, exactamente. No, 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 no. Ay, Dios mío. ¿Mato? No, aléjate, por favor. Adiós. Oh, no, ¿qué es esto? Ya estoy tocado de nuevo, macho. Se está moviendo. Vamos, la puta. Y aquí hay tesoro. Seguro aquí tiene que haber, seguro. No, no, no. No puedo hacerlo. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Me están drogando, ¿sabes? Yo lo único que me preocupa es buscar tesoro. Pero sí, tiene que haber algo. Pero vete tú a encontrarlo, ¿sabes? Bueno, yo estoy para adelante. Uy, 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 uy. Qué mal me huele esto. Yo estoy siguiendo. Aquí hay algo. No sé si cogerlo, yo creo que no lo voy a coger. Yo no sé ni por dónde estoy tirando. Ya me perdí. Ah, que si me lo ponen aquí es por algo, ¿no? Me voy a coger, venga. Me la juego. Vaya, no hay salida. No hay salida. Oh, no. Ay, Dios mío. Hostias, los demonios. ¡Voy a matarlos! Pues espérate que yo con esto voy a matar yo un huevo. ¡Que vengan, que vengan! ¡Toma! ¡Ni cabrones! Bueno, es que no mueren ni con esa. ¡Venga! ¡Que sigan viniendo! Vale, ya no tengo muchas más ganadas. Con lo cual... debería ir a por algo, ¿no? Escopetilla a lo mejor. Prefiero la escopeta en estos casos, ¿eh? Contra estos bichos. ¿Y ahora qué hago? Ya he vuelto, los he matado. Ah, vale. Si no me queda con una escopeta. Hostia. No me voy a cambiar. Puede ser. Que no se mueren ni con dos escopetazos, tío. Esto ya. Bueno, bueno. Las escopetas súper inútiles contra ellos. En...
Por favor, ¿alguien me puedes contar por qué? ¡Demonios! No sirve para nada. ¡Demonios nacidos! La arma. Joder, si hijo de puta. Tío, que no muere. Venga, ¿cuántos más enemigos me van a salir? ¡Hostias! ¡Cabrones! Yo es que no lo entiendo. Además que son muchísimos, no es que sea uno. Bueno, encima el que tenía el fallo. Es metafísicamente imposible matar a todos esos bichos. Además con el copitoncio este que me lleva. ¿Tío? ¿Qué coño? ¿Habéis matado a Sully? No, esto no puede ser. De verdad. ¿Habéis matado a Sully? No, esto no puede ser. ¿Yo? ¿De verdad? ¿Cómo coño voy a morir tanto? ¿Habéis matado a Sully? No, esto no puede ser. No puede ser. ¿Qué sabía? Vaya. ¡No! ¿Qué me lo estaba haciendo? Que te mata. Es que una bola de esas te mata. ¿Habéis matado a Sully? No, esto no puede ser. Bueno, es que si te aparece aquí uno, ya esto es lo último, vamos. Yo flipo. ¿Ya? Oh. Cojones. Aunque francotirador me viene muy bien, ¿eh? Pero es que no me tengo una bala. Me pillo esto. Aunque esto sí que tengo bala. Me pillo esto. ¿Sully? Sí, Sully. Sully está más muerto, pobrecito. Está muerto, está. Les vi disparar. Está muerto. Sully, estoy por aquí. Sully, yo. Yo. No, 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 no. Le tengo que dar esto, ¿no? Dispara a los bidones que explotan gay. ¿Dónde estaban? Si yo no lo he visto. Porque en el reflejo me sale un yo. Ah, bueno. Ah, que tengo un yo. Y ahora se va al otro lado y lo giro yo también, ¿no? Hasta que no llegue este hombre, no.
¿Cómo le gusta a Nathan estar de cocao, hijo de puta? ¿Qué pasa? Ah, ahora le pega, ¿ves tú? Ya no estoy tocado. Ay, Dios. Ya, ya. Ya me he despertado. Gracias. Sigo con un Warheimer de esto. Vale, no hay nada más que un camino. No hay tesoro. Seguramente me estaré saltando tesoros por cada fase que me paso, por lo mejor 5, pero bueno. Bajamos a respirar. Me mareo. Ahí están. Más demonios de eso, de mierda, de verdad, qué asco. Capullos. Capítulo 22. Los que sueñan de día. ¿Cómo sabía yo que había aquí un tesoro, chaval? ¿Has visto el Barça? Sí, lo he visto. La verdad que... complicado, pero... me cago. Toma. Ah, esto no... No se convierte en esto. ¡Hostia! Madre mía, ¿cómo utilizo el francotirador? ¿Cómo se nota que soy AVP player? ¿Eh, Juan? ¿Cómo se nota que utilizo el AVP? Perseguido. Ahí no me lo... Ahí no. Ahí no. Toma. Yo es que soy de P90. ¿Pero dónde me salen esos, tío? ¿De dónde me salen esos? Ah, bueno, me tengo que pasar desde el principio. Hostia. Vamos a ver. No. Hostia. Qué bien, si se nota que jugar al CS con mando. Ojalá jugar al CS con mando, realmente. Pero es que después me aparece gente que no ha aparecido en... O sea que... Yo ahora vengo. Hostia. Hostias. Vale, menos mal. Hostia. Gracias. ¿Dónde me dispara? ¡Ay! Mira, somos dos. Vaya. Ahora. ¿Cómo? Pinchito, hombre. Eso no hace pinchito. Hostias. Mierda. Lo peor es que me viene ese. Me voy a tirar yo granadas también, coño. Tengo unas cuantas. Toma, ese ha volado. ¿Ya está? No. Ese lleva chaleco. Estás muerto. Hostias. No sé dónde me ha disparado. Pero me ha dado fuerte. ¿Qué hago ahora aquí?
que no sé si me quedan más enemigos o no. Ah, no. ¿Eres tú, chaval? Vamos a ver. Si estaba muerto. Oh, gracias a Dios. ¿Todo bien? No. ¿Qué ha pasado de todo? Ya me he rayado. Yo también. ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo sé que eres real? Por cierto, Juan, me queda muy poco para... ¿Es eso real para ti? Para pasarme el juego. Si eso cuando termine, a lo mejor me puedo meter un ratillo al físico. Pero tío, entonces, ¿cómo no lo ha matado? Vi cómo te disparaban. Justo después del eclipse. ¿Qué? ¿Qué eclipse? Mira, chaval, te volviste loco después de beber de esa fuente. Es por el agua. ¡Hostia! Es lo que destruyó la ciudad. No, me he echado una y la he perdido. Venga, dilo, dilo. Todo el suministro de agua está contaminado con algún tipo de sustancia alucinógena. Y he ganado, gracias a Dios. Hostia, ha ganado solo con Giri. Y máquina. Eso es lo que Marlowe y Talbot están buscando. Ah, sí. Recuerdo lo que dijo Cutter. Controlaron a sus enemigos a través del miedo. Sí, así lo lograría. Y no ha muerto Sully, hombre. Pero... espera, no tiene sentido. ¿Cómo creen que van a sacar el agua de aquí? No, no es el agua. Es lo que hay en el agua. Explícate. A ver, escucha un momento. Salim me dijo que Irán fue maldecida cuando Salomón apresó los espíritus malvados de los genios dentro de un recipiente de bronce y luego los lanzó a las profundidades de la ciudad. Un genio en una botella. Sé que parece una locura. Entonces, ¿crees que es por eso que Isabel y Dee enviaron a Francis Drake aquí? Sí. No iban detrás de un tesoro, sino de poder. Solo que cuando Drake averiguó a qué le habían enviado, abandonó la misión. Mintió a la reina, le dijo que no había encontrado nada y luego ocultó las huellas de su viaje. Reescribió la historia. ¿Y quiénes somos para discutir con Sir Francis? ¿Qué te parece si vamos allí y acabamos con esto? Que no ha muerto. Me he cambiado la foto y el nombre. ¿Qué nombre te ha puesto? ¿Has vuelto a tus orígenes? Dime que sí, por favor. Dime que sí. Pero bueno, ¿y entonces dónde está Sully? ¿Van ahora? Esto es mentira. Ah, no, que Sully está ahí. La ciudad descansa sobre esta cueva. No parece muy seguro, ¿verdad? Y te quedas corto. Aquí. Tenemos que ver cómo bajar ahí. ¿Qué va, bro? Oh, ya no era el Chapo Juan. Ni el IG. ¿Sabes qué ahora? ¿Quién era ahora? El manco Juan. ¿Estás listo? Vamos allá. Yo se he perdido. Qué máquina. Con la foto de Josep. Así es como sacan el agua a la superficie. ¿Qué te he hecho? Que aún no se haya derrumbado todo el sitio. No entiendo cómo diablo sigue en pie. Ya, eso acaba de decir Nathan también, Sully. Eres tonto. Ahí he visto yo un tesoro que... sí. Tesoro para mí. Tenemos que cruzar. Ayúdame con esta puerta. Ya, dale ya, coño. Se viene a rompecabezas, seguro. Hostia, ¿verdad? ¿El qué? ¿Quién hay ahí? ¿El macho? Ah, coño, que hay enemigo. ¿Eh? Bueno. Le he disparado a Sullivan, ¿sabes? Ah, ¿me ayudas?
Hostia, me ha dado. Venga, hombre, si le he dado mocha. Le he dado 97 en 2. Idealmente le he dado 97 en 2. Escopetón, señor man. Hostias. A lo mejor me avanza demasiado rápido, ¿eh? Bueno. Como se nota que las escopetas no las cojo en el CSGO. Ah, toma visto. Vale, despejado, por aquí. Supongo que por aquí. Zuli, tenemos más compañeros. Los tenemos atrapados. Dios, ese lleva chaleco, de verdad. Me matan, hijo de puta. A las 8 se mete mi primo, jugamos los 3 y eso. A las 8, yo creo que sí, que a las 8 he terminado. Tampoco es mucho. Hostia, ¿de verdad? ¡No! ¡Hala! Bueno, qué juego más falso, de verdad. ¡Hostias! Vale, los de arriba los matan los dos. Mierda. Aquí tiene que meterse solo. No, pues no lo hay, oye. ¿Y aquí? Ojo Franco, eh. Ojo a WP player. No, pues por aquí tampoco. Verás, verás que me mato. Me cojo el de este. Bueno, me cojo la micro esta. La Mac, me cojo la Mac. Hostias. Coño, susto. Salgo apuntando, salgo apuntando. Veamos de qué son capaces. Definitivamente se van al agua. Sí. Oye. ¿Y eso qué es? Venga, vamos. Zuli, ayúdame, tenemos que pasar por aquí. Yo creo que no me queda mucho del juego ya. Me quedará esto. Llegar a donde está Marlow y el malo malísimo. Ahí es donde van a estar. Y la batalla final. Sí, claro. Es el puente que han cruzado. Puede que fueran por ahí. Ahora me van a aparecer fecha de enemigo. Y yo voy a estar muy adelantado. De verdad. Ah, no. Cuidado. Ah, mirad, aquí está Marlow. Cógelo con cuidado. ¡Hola, Andrea! Me estás tomando el pelo. ¿Y este cuál es? Yo jugué el 3, ¿y este cuál es, cabrón? ¿Este es el 3? Bueno, nos superan el número. Sí, ese. Habrá más posibilidades. Oye, anda, que si no lo ven. Maldita sea, ¿dónde está? Ay, que lo han pillado. Uy. Zuli. Ah, lo matan de verdad. Zuli. Al agua.
Pero bueno, ¿él no sabe nada o qué? ¡Hostia! Oye, qué genio, ¿eh? ¿Verdad? A mí no se me había ocurrido. Bueno, pues otro juego en el que no buscamos un tesoro y al final no nos llevamos nada. No, que va. Está tosiéndola. Creo que no. Así como vamos a tener cosas bonitas. Venga, hay que moverse. Bueno, hostias. Y yo con un franco, ¿sabes? Con dos cojones. Todos fuera. ¿Qué les pasa a esos? ¿No ven que nos vamos a quedar enterrados? Algo me dice que les da igual. Pues a mí no. Coño. Le he hecho pinchito. Ah, no. Y me mata, tío. Yo muero más que... Tío. La monedilla, por favor. Yo es que ya no me acuerdo ni por dónde salí. Pero bueno, sí, estoy apuntando a la cabeza. Sully, por aquí. Hay que salir de aquí. Vamos, ayúdame. La leche. Hay más abajo. ¡Hostias! Bueno, bueno. Bueno, ¿dónde va la cámara? Ojo, el RPG. Me lo llevo, me lo llevo. ¿Dónde me tiro? ¿Qué hago? Me tiro ahí abajo. ¡Wow! Estaba claro que me iba a hostiar, pero bueno. Además, teniendo aquí una escalerilla. Por aquí, Sully. Por aquí. ¿Cómo vamos a salir de aquí? Pues no tengo ni puta idea. Los engranajes. Sully, vamos a tener que montarnos en ellos. ¿Engranaje esto? Sí, sí, pero para arriba. Se ha bugueado. Bueno. No le veo ningún tipo de sentido. Con ayuda de tiro, ¿qué hago? Me voy a morir. Sí. Ah, vale, que tengo que seguir para la derecha. ¡No! Yo paso a disparar a la gente. Aquí arriba. Bueno, o sea que se me pongan justo delante. Abajo, cuidado. No, mierda, voy a morir. Bueno, bueno, bueno. Que hay uno ahí esperándome. Venga, hombre, desde el principio. Qué aburrido, coño. Ya lo hago bien del tirón, ¿no? Bueno, si me acuerdo.
Por aquí no era. Ah, que ahí subí, ¿verdad? Por aquí, Sully. Por aquí. Por aquí. Es verdad que voy muy rápido, pero... Coño, no me esperaba que hubiese uno ahí esperándome la puta... ¿Por dónde era? Aquí. En la puta escalera. Ahí he dejado yo un malo ahí de atrás. Pero vamos a ver. ¿Qué pasa para el lado? Dale un cabezazo. Me mete un tiro que... Que no se va a acordar ni, Por aquí se sale. La banda sonora está guapa, ¿eh? Yo no es por nada. ¡Ay! ¡Yo! Aquí lo matan. Hostia, no era movidiza. ¡Marlowe! ¡No te alcanzo! Venga, que te ayudo. Nathan. Drake. ¿Qué por culo? ¿Es digno de ese nombre? Gánalo. Como Francis lo ganó de Isabel. Demuestra tu grandeza. No tengo nada que demostrar. Bien por culo. Dame la mano. Vámonos. No puedes dejarla morir. ¿Cómo que no? Hey, dame la maldita mano. No puedo decidir. Me cago en Dios. Toma. Agárrate. ¿Qué diablos haces? No puedo. Venga, déjala. Aguanta. La va a meter, lo va a meter ahí para adentro. Ay, yo le den por culo. Sí, que se ha llevado su collar. ¡Corre! Aquí arriba. ¡Deprisa! Sully, tenemos que salir de aquí. Todo esto se viene abajo. ¿Tres malditas balas? ¿Cómo demonios lo has hecho con tres balas? Ay, mai. Pues bueno, ¿esto qué es? Oh, no. Ay. Me pasé esto de la primera. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¡No! Pero bueno, ¿y este hombre? Ojo, the final boss. Además hay que me lo corta. Además hay que me corta. Además hay. Uy, toma. Ya tengo yo cuchillo, ¿no? Toma. Lo he tumbado. Uf, me ha dado el hijo puta, ¿eh? Me va a intentar apuñalar. Toma, mordiscazo y cabezazo. Otra vez. Ojo. Me ha dado.
Ay, que me mata. Ay. Hostia, que lo ha disparado. Gracias. Ande, Sully. Ay. Ay. Ya es lo último, es un desgraciado. Es Nathan Drake, de verdad te lo digo, que es un desgraciado. Cosas como son. Es un auténtico desgraciado. Coño, venga. Esto se va a acabar, hijo de perra. Toma ahí. Toma en la cabeza. Hombre. Gracias, chaval. Venga, sube aquí. Venga, vámonos. Yo todo el rato he hecho sin morir, ¿eh? Cuidado que soy God. Ah, mira, ya está. Acabó el juego. Es que es de Madrid, bro. ¿Quién es de Madrid? No lo he entendido. El Nathan. Se acabó el juego. Pues ya me han dado los premios de que me lo pasaba en fácil y en medio. Así que se acabó. Lo que yo he dicho, una hora. Siempre que buscamos un tesoro, no lo conseguimos, acabamos descubriendo la ciudad que vamos buscando durante todo el juego. Y nos vamos sin nada. Ah, bueno, se va con eso. Se va con eso. Bastante. No veo el que te quería apuñalar. Ah. Un momento, Nate. ¿Estás bien? Sí. Sí, es que me gustaría decir algo. Es todo. Pues yo creía que iba a morir, Sully, de verdad. ¿Y qué es? Yo me lo había querido, vamos. Pues verás, mi padre era un indeseable. Tuve una infancia chunga. Con 40 años creí que nunca tendría un hijo. Nunca lo quise. ¿Qué demonios sé yo de criar un hijo? Entonces apareciste tú. Mira, no tienes que... No, escucha, óyeme. He cometido muchos errores, chaval. Muchos. Y, bueno, yo no soy perfecto. No te estarás declarando, ¿verdad? Yo te quiero, para, pero... Para. Deja de hacerte el gracioso un momento. ¿Cuánto tiempo has llevado eso? Demasiado. Su anillo. Creí haberlo perdido. Ahí está, chaval. No elegimos cómo empezamos en esta vida. La verdadera grandeza es qué hacemos con lo que nos ha tocado. Ahí viene, Elena. Hola. Hola. Mesito, mesito, mesito. Quizá. Siento mucho lo de tu anillo. Ya. Da igual. Lo cambié por algo mejor. Oh.
Venga, vamos por aquí. Pero... Venga. Confiad en mí. ¿Qué planeas? Ni hablar. No es tan chulo como el que os cargasteis hace 4 años, pero valdrá. Vamos, a ver si recuerdo cómo hacer volar el maldito cacharro. Hay paracaídas, ¿no? Sí, claro. ¿3? Más o menos. Pues acabó. ¿Vaya? Nunca entenderé por qué se llama la traición de Drake, la verdad. No había ninguna traición. Que yo sepa, la verdad. Pero está guapo. La verdad que me ha gustado bastante, bastante, bastante. Es mucho más de investigar que de tiros como el 1 y el 2. Que el 1 y el 2 te encuentran un ruso cada 2 metros que avanza. Con lo cual, oye, eso está bien. Así que nada, terminado. Nos queda el Uncharted 4, que también lo tengo. Voy a quitar esto, que no se escuche de fondo. Y ya está. Muy bueno, la verdad. Dejo el directo por aquí, que había sido un directo corto, lo sabía. Pero al final ha sido de puta madre, porque... No ha sido una horita y pico, no ha sido 20 minutos como en un Uncharted 2, que tardé, me quedaban 15 minutos de juego literalmente. Así que ya está, ojo, y acaba de marcar el Málaga, de puta madre. Nos vemos mañana, nos vemos jugando seguramente al Counter o al Brothers o lo que sea. Coño, que ha metido otro el Málaga, 0-2, vamos. Y ya está, que muchísimas gracias por haberos pasado, Jorge, Juan, Andrea, ya está. Y nos vemos mañana. Hasta luego.